Andrés Aragón Radio, hola Dani. Preparativos de semana, cara al partido de demá. Una mica que antes no, pero tema cruce de mes. ¿Cómo preparativos también el partido que te ha dicho? Ya la semana, entre comillas, ha estat una semana normal. Vam començar i ens trobar a la tarda dels entrenaments. Hem tingut la sort de no tindre cap imprevist durant la setmana per treballar, per tant, una setmana normal, amb moltes ganes de que arribi el partit demà. Algunes característiques especials, perquè sempre que parlem dels aliats, et pregunto com és aquest rival que tenim demà? Bueno, Bilbao Athletic és un equip que particularment m'agrada molt. És un equip que té molt talent, té jugadors amb molt de dinamisme, són capaços de fer sortides de 3, sortides de 2, a vegades les sortides de 3 amb un migcampista, a vegades amb un lateral, però sobretot de mig camp cap endavant, tenen aquest punt de verticalitat que els agrada molt, amb jugadors molt ràpids, amb capacitat de desequilibrar en situacions d'un contra un, i a nivell defensiu té la particularitat que per exemple és un equip que està molt ben organitzat a nivell defensiu, pressiona molt bé, si t'equivoques que t'han pilotat on ells volen que les fiquis per robar, no s'ho pensen dos cops i transitant fan molt de mal. Per tant, tenim el pla de partit clar, però és evident que necessitarem la nostra millor opció per intentar sometre o tindre controlar el millor dit aquestes victòries que té el rival contra nosaltres. I de novembre, dos o tres mesos abans d'acabar l'any, amb un calendari apretat entre Copa Catalunya, Copa del Rei, Copa de Tornats, que preocupa o realment l'equip físicament pot aguantar això el mes? Sí, al final, ja ho hem dit, tenim la sobre ara sí de Gorka Estona està acabant la recuperació pràcticament, a veure si la setmana que dia ja el podem tindre entrenant pràcticament totalment amb el grup i al final tenim una plantilla àmplia per controlar tots els partits encara que tenen cada 3 dies, però el que ja vindrà estem tenint el centre de partit de demà. Últim partit en què no podràs comptar amb el punt ja la setmana següent i podràs estar com el veu, ja nerviós amb ganes de deixar-se de curt? No, la veritat que el nano ha portat molt bé, crec que hem tingut tots una miqueta la mateixa sensació i una miqueta parlant amb ell se li va fer molt més pesat les primeres 4, 5, 6 setmanes que després les últimes 4, 5. Ja ho veia aviat. Aquesta setmana podríem haver-lo tingut si haguéssim jugat la setmana passada, serà la setmana que ve, però estem segurs que quan comenci a tindre minuts ens farà molt bon rendiment perquè la veritat que no hi ha estat entrenant com si pogués competir. Dani, nos vimos en la ciudad de la Bolsa de Gorka, de alguna baja más, todo equipo disponible. Todo disponible. Y luego el tema de la Liga de Ciudad de Ciudad, somos 5 puntos en casa. Bueno, en casa es un equipo que es cierto, que es muy fuerte. ¿Eso puede ser una ayuda para hacer daño en las vidas del equipo rival? Bueno, sí que es cierto que podrían haber puesto más puntos. Hemos visto que estos partidos de local, ha habido partidos en los que han estado muy bien, han tenido situaciones de peligro suficiente y al igual un poquito de lo que les ha pasado, están penalizados, que esto falta el cierto en otros finales y a nivel defensivo, pues bueno, al final a veces los jugadores que tienen este tipo de acciones, que con poco igual pueden tener el gol, pero la verdad que si tú miras el nivel de juego del equipo que han tenido como local, han sido fuertes. Estos son datos, son estadísticas, está claro que se tienen que analizar, que ver, pero también a día de hoy estamos en un momento de la temporada muy temprano como para que estas estadísticas se puedan decir que sean concluyentes. Vale, si tú el partido de Copa, pero este ganas a nivel mental de disfrutar un partido con normalidad, porque estamos hablando de disfrutar, hace dos no fue un partido de fútbol, prácticamente, ¿qué ganas de volver a jugar un partido en el partido? Sí, esa sensación la tenemos. Igual que tenemos la sensación de que hace 3 meses que nos jugamos en casa, tenemos la sensación de que tenemos ganas de disfrutar este partido de liga en condiciones normales, en las que se pueda imponer el nivel de juego y hacer un equipo de otro, y que no haya factores un poco externos de incontrolables que condicionan el partido. No, la verdad que dentro de que cada filial es diferente,
tienen particularidades que se les asemejan. Falta el libro de Leti, muchas veces pasan esta salida de tres con cuatro jugadores dentro, que lo hacen igual un equipo que otro. Está claro que después tienen a nivel individual jugadores con capacidades diferentes, con algunos metros intenciones diferentes, pero nos hemos encontrado con dos equipos que seguramente ha habido tantos momentos de desamor en sentido de aprovechar. ¿Tú vas a salir fuera de casa? Supongo que sí, pero nosotros tenemos muchas ganas de ganar, por eso, para que no se instalara en el entorno un pensamiento de que el equipo compite de una manera en casa y el compite de otra manera afuera. Seguramente que todos los equipos, la mayoría en casa, te sientes más cómodo, conoces tu campo, juegas con tu gente. No tienes el desplazamiento en viaje que te condicione a nivel físico, pero nosotros preparamos todas las semanas igual, sabiendo que yo no voy a un partido solo a casa empatada. Los chicos saben con su mentalidad, a veces que sale mejor, a veces que sale peor, pero yo creo que quitando algún partido señalado que tenemos que hacer, el equipo fuera de casa en muchos momentos es que se ha ido por detalles. El día de arrancar lo tienes para ganar y acabas perdiendo, el día de luego tienes para ganar también y lo podrías haber perdido. Si ahora tuviéramos esos cuatro puntos, hablaría de este fantasma. Yo creo que tenemos que intentar analizar las cosas con un poquito más de objetividad, pero seguramente tenemos que pasar una mitad de año y volver a demostrar que hasta esto que tengo, digamos, en el último 5.